¿cuál? Bien, ¿qué tal? Nuevamente, venimos manejándonos bastante bien, mejor de lo esperado, porque previo a la cuarentena, ya suponiendo que se iba a decretar, nos habíamos reunido junto con Claudio Medina, que es mi coordinador, para ir analizando, digamos, teniendo el plan B de que si llegaba a ser de esta forma, ya poder ir teniendo en cuenta algunas cuestiones. Digamos, nuestro régimen es netamente presencial e iba a ser totalmente, y pues totalmente modificado a un régimen virtual, digamos, o no presencial. Entonces eso implicó bastantes cambios. Sin embargo, no tengo más que palabras de agradecimiento. Hay un video que está circulando porque tanto los alumnos, los docentes, y el personal y seguramente muchas personas que no están vinculadas directamente con el instituto han estado ayudando para que puedan llegar las clases que estamos impartiéndole y dándole a nuestros alumnos. Digamos que la actitud de colaboración ha sido muy, muy grande, así que no tengo más que palabras de agradecimiento. Bien, ¿cómo son estas clases? ¿Se juntan, reciben la tarea por WhatsApp? ¿Hay videoconferencia también entre ellos, usted y los alumnos? Distintos profesores han elegido distintas modalidades de acuerdo a lo que creían conveniente, teniendo en cuenta los contenidos, ¿no?, de las clases. Hay docentes que están teniendo clases en vivo con distintas plataformas, con Zoom, con Skype, con Webby. Hay otros docentes que graban sus clases en vivo a través de han abierto un canal de YouTube o las clases en diferido. Hay otros docentes que graban tutoriales en otros programas que ellos están utilizando. Hay docentes que envían sus guías y la documentación o el material por correo electrónico. Bueno, hay distintas modalidades que han optado. Hay profes que utilizaron el Classroom de Google, o han utilizado o ya tenían utilizando algún otro tipo de clases virtuales, de aulas virtuales. Entonces, bueno, cada uno ha elegido una modalidad con la cual se sintiera cómodo. Lo que sí, vehiculizamos todo a través de la plataforma del instituto para que para tener, digamos, también un control de las clases y que le llegue a todos los alumnos. Y muchos docentes también, más allá de eso, han armado también, han facilitado su grupo, su número personal de teléfono para tener un contacto más directo, que puede ser a través de WhatsApp, para consultas y demás. Bien, los exámenes se garantizan y se están llevando a cabo una vez que regresen. Nosotros lo que estamos en el comunicado este, lo que he querido transmitirle a la comunidad es que se sigue garantizando el dictado de clase con la modalidad virtual. No es que se suspendieron en ningún momento. Desde el día cero de decretada la cuarentena ya nos organizamos para que las clases se sigan dando, no se pierde el cuatrimestre, eso dejarlo totalmente claro. Que garantizamos eso, que se garantizan también los contenidos curriculares que estaban planificados. No es que hay un recorte, sino que cada docente ha tenido que reconvertir esos contenidos para una modalidad virtual. Entonces esos contenidos están garantizados. Y también que los exámenes y los trabajos prácticos, que los parciales y los trabajos prácticos también se van a estar tomando, obviamente con esta modalidad virtual. Nosotros, por una cuestión de público conocimiento, que no podemos estar presentes en el colegio para nuestras funciones directivas o de consulta, entonces hemos habilitado distintos correos electrónicos para las consultas que sean de dirección, para las consultas que sean para preceptoría, las consultas que sean para coordinación. Tenemos un asistente técnico también con su correo para que cada alumno sepa a quién dirigirse y que tenga la respuesta lo más rápido posible a la inquietud que vaya surgiendo. Bien, y los trabajos se entregan de manera virtual, ¿no? No llevarlo a ningún lado. En este caso, lo que una vez levantada la cuarentena, digamos, por todo el cuatrimestre no se van a entregar trabajos en soporte papel, los trabajos prácticos. Se van a entregar, pero solamente en un soporte digital. Esto no es solamente por el tiempo que dure la cuarentena, sino también es por todo el cuatrimestre. Es también como una forma preventiva, porque en general cuando uno
toca o manipula papel, a veces se lleva, por más que no se debe hacer, se lleva la mano a la boca, y demás. Entonces, para evitar y cortar un poco también, hallando nuestro granito de arena con la circulación de este virus que no esté dentro de la institución, es como cortar con todo lo que tiene que ver con papelería por este cuatrimestre, seguir viendo cómo se resuelve. Lo mismo que antes de que, digamos, el viernes, antes de que se decretara la cuarentena, habíamos tomado una serie de medidas que le comunicamos a los alumnos. Entre ellas había sido el tema de segmentar recreos. El nivel superior históricamente no ha tenido recreos, porque cada docente no ha tenido recreos establecidos con un timbre, sino que cada docente organizado con su grupo de alumnos en qué momento iba a tomarse ese recreo. En este caso lo hemos tenido que este último viernes comentamos que iban a estar sectorizados. Hay que pensar que en el instituto la noche está funcionando el nivel superior, nivel medio de adultos. Entonces, estamos hablando aproximadamente de 250 personas que están todas las noches ahí en el instituto. Entonces, necesariamente teníamos que segmentar para que el grupo que esté en nivel medio de adultos no se reúna, no se junte como aglomerado de gente y poco que podría ser de contagio con el nivel superior. Entonces, bueno, eso también va a continuar durante el cuatrimestre, una vez que se reintegre, no se ve. Bien. Ahí salen las clases presenciales. Bien. Tener nuevamente como tres sectorizados, digamos, en tres grupos distintos. Bueno. Directora, hay exámenes, actualmente se están llevando exámenes, ¿no? Gente que está rindiendo desde su casa. En este caso, hay ya algunos trabajos prácticos que los profes ya entramos en periodo, hasta ahora es como que fue dictado de clase, pero ya empieza el periodo de entrega de trabajos prácticos o de exámenes. Bien. Así que también se ha comunicado a los alumnos que se van a estar tomando esos exámenes, esos parciales, en formato virtual también. ¿Y cómo ustedes chequean que no se estén copiando, no haya ningún tipo nosotros de... Nosotros lo que hemos tenido que hacer por una cuestión lógica es suspender por este cuatrimestre lo que es la promoción. Entonces lo que vamos a estar garantizando con los exámenes Bien. Es el tema de la regularidad. Y estará en cada docente, digamos, las modalidades de exámenes van variando. Es como cuando el docente prepara un examen a carpeta abierta, se puede evaluar el contenido de otra forma, no es necesariamente Bien. Que sea memorístico o honestamente de conceptos. En general, en el nivel superior, una de las cuestiones es ver, bueno, ante situaciones o casos de organizaciones, cómo se aplica o qué es lo que se hace, digamos, qué conceptos de los trabajados se pueden aplicar para resolver ese caso. Y eso es bien particular. Claro, porque uno dice, bueno, ¿cómo yo chequeo que estudió o no estudió o hay una ayuda a memoria? Entonces se puede, digamos, evaluar de otra manera, desde otro punto. Exactamente, se evalúa, digamos, no es el examen tradicional de pregunta, respuesta y de definiciones, porque en este caso obviamente no tiene mucho sentido, porque en realidad lo que a nosotros nos interesa es que esa teoría esté aplicada a la práctica. Entonces la modalidad de examen, por más que sea virtual, los contenidos a evaluar van a ser, bueno, es cada docente determinará, pero en realidad es ese contenido aplicado a la práctica. Al anular los regímenes de promoción, el alumno sí o sí va a tener un examen, el examen final, en donde el docente se ve cara a cara con el alumno y ahí puede indagar mucho más en algunos otros contenidos Bien. Que hayan quedado en duda con respecto al examen que se ha tomado en este periodo. Bien, ¿algo más para informar, directora? No, agradecer nuevamente a todos que revisen sus casillas de correo electrónico, que ingresen a los formularios donde tenemos así las clases, para que y a los correos de los docentes también, para que evacúen todas las dudas, fundamentalmente eso, y bueno, obviamente que se cuiden para que podamos encontrarnos lo más pronto posible también, porque nuestro sistema de ser presencial extrañamos ese movimiento constante que hay de alumnado. Totalmente.